En Nakasa Discos saben muy bien lo que es no discriminar a ningún estilo musical. Entre sus montones de discos se pueden encontrar reliquias que todo buen fan debe conocer. Pues de los discos más preciados de discos Nakasa es esta edición del Sex Pistols, es una edición española, un 7 pulgadas, un single, que está rondando unos 200 euros. El disco está en perfecto estado, si no esperan otras ediciones, normalmente la carpeta es como en negra, se suele deteriorar mucho y esto es la edición, está en perfecto estado. En sus 7 años de experiencia han visto un gran auge en la venta de vinilos, algo que curiosamente ha aumentado en los últimos meses. Lo que pasa es que yo creo que la pandemia ha ayudado mucho que haya un punto de conexión entre padres e hijos. O sea, los hijos, los padres pasan mucho tiempo en casa, ponen sus discos de vinilo y entonces yo creo que la visión que tenía, esa conexión que no existía con los padres, ahora sí que la hay. Entonces están captando el público que realmente no conocía este formato y ahora sí que lo conoce. Además, Nari, su fundador, estará encantado de descubrirte los nuevos bestsellers de su tienda. Y este año pues se vendió el disco de Tino Casale Sinfónico, que durante un tiempo solamente está disponible en las tiendas pequeñitas, después cuando sobra stock pues sí que pasa a otras grandes superficies y a otras tiendas grandes y tal, pero en un principio fue este de Tino Casal y también esto también fue una edición que luego se cotizaba mucho, que este es el disco del mini de C. Tangana. La tienda Jazz y Más está dividida en múltiples secciones perfectamente ordenadas por Monse, que ha hecho de su tienda un punto de referencia entre los amantes del vinilo. Jazz y Más es un proyecto musical que surge hace 20 años. Surge como tienda y surge como espacio cultural y surge como ámbito donde se pueden organizar merchandisings de grandes artistas. Como su propio nombre indica, el jazz es el fuerte de la tienda. Allí se pueden encontrar reliquias que hacen las delicias de los seguidores de dicho género musical. Mi joya más preciada es el Kind of Blue de Miles Davis, por todo lo que implicó a nivel musical y por todo lo que implica Miles Davis dentro de las músicas negras. Y desde hace 3 años hemos ampliado a otros estilos. Estamos abiertos a cualquier música que consideremos que aporta algo al contexto cultural. En Jazz y Más se puede debatir sobre música al mismo tiempo que asistir a una escucha de un artista nuevo, una característica que ha hecho que su clientela se haya convertido en una gran familia. Esta es una tienda de clientela de toda la vida. Y bueno, mis clientes saben más que yo, te puedo garantizar que tengo gente que con la que te quedas abrumada. Se ha creado como una especie de familia musical que se van aportando los unos a los otros cosas. En Bajo el Volcán nunca fue tan fácil comprar vinilos de segunda mano, porque podrás comprobar tú mismo la calidad de los discos que allí se venden. Pues en Bajo el Volcán tenemos prácticamente de todo. Es cierto que discos nuevos tratamos de traer muchas novedades, la idea sobre todo traer mucho de lo que está saliendo últimamente y demás, pero también tenemos muchísimo clásico, siempre hay un fondo de clásico, tanto nuevo como de segunda mano. Dicen que todo vuelve y el formato vinilo parece que lo ha hecho con más fuerza que nunca. Hoy por hoy todo el mundo tiene toda la música que quiere, la tiene de forma casi casi gratuita. Entonces, el CD es cierto que ha perdido muchísimas ventas. De hecho, creo que ahora mismo se están vendiendo ya más vinilos que CDs en casi todo el mundo. Y en parte un poco viene por ahí, viene porque el objeto físico del vinilo es mucho más atrayente que el CD. Tiendas muy diferentes entre sí, pero con un denominador común muy claro. Un punto de encuentro para aquellos nostálgicos del tocadiscos que por fin están viendo cómo el formato vinilo ha vuelto para quedarse.